Es que ella es tan atrevida, mucha. Freno de no, mucha, porque allá lo hubiera, mire, no, mejor allá lo hubiera dejar ver. Es tan atrevida y ella cuando dice por aquí, ¿quién la? Mire, súbete. Espérese, Solina, a ver que la suánimo. Espérese. Ay, mira, pues. Ay, no, mi gente, estas son atrevidas. Miren. Hola, negrito. Hola, María, preciosa. No, eso no se hace. Miren, mi gente, la... Que aprendió mi gente, le voy a mostrar. Se les pone el cloche aquí y el freno de mano de este lado. Oye, ella está dando clases de tuk-tuk, ¿está? ¿Pueden creer? Sí, sí. Hola, mi amor. Tuk-tuk. Hola, mi amor. Tuk-tuk. Perfecto. Vaya, okay. Viajes, llámeme. Mi amor, como amaneció. Mi amor. ¿Y su hermanita? Vení. ¿No ha venido? Ay, vamos a bajar las Mira los chuchitos, ahorita le vamos a dar comida y él traerla. ¿A dónde están los chuchitos? Aquí está. ¿Y dónde le doy? ¿Tenemos aquí? Aquí puedo. No vayan a pelear, ustedes tienen que ser unidos. La unión hace la fuerza. Una cosita por ahí. Venga a contarles un chisme aquí, Carlita. Voy a contar un chiste. No tengo una fuente para ponerles agua. Dale a María para que. María, preciosa. Bueno, cuando usted mira que jalamos esto es porque significa que va a haber. Ay, mi gente, mira ese Carlito, mi gente. Hoy va a haber, ¿ve? Mira, ven. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? No, hay que pedirte una pala. Ah, una pala, mi amor. ¿Te ayudo? Están lindos los chuchitos. Ajá, tienen igual. Sí, ya están más gorditos. Ay, pues yo. Mira, mi amor, su pesa. Y miren allá, ahí va como toda una niña bonita. Mientras Carlita con la gran bolsa de plato. Como a pesar el durpón, mi gente. Pesa más mi pelo que eso. Miren yo con mi pelo. Ay, miren, mi radio. ¿Solita está, mi amor? Ay, mi grito. ¿Y cómo han estado, María? Bien, ¿cómo están? Bueno, ya estamos mejor, mi amor. Hoy le miro los ojitos más diferentes. ¿Cómo siguió? Bien. ¿Ya no siente malestar? Ya no. ¿Le cayó bien al casarse? Ajá. ¿Se tomó la otra vez? Sí, yo me la tomé. Tan chula. Me siento mucho. Tan chula, tan preciosa. Tan bella. Véngase, María. Ay, María. No ha venido Flori. Yo pensé que yo. Vamos bien. Vamos a ver, no lo tengo. Está Flori, hombre. ¿Le da por pasear a la Flori? No, es bueno que pasee, ¿verdad, Carlita? Sí, le hace bien. Pero a la vez, ¿de qué? Ellas han estado impuestas a estar juntas, las tres. Entonces les ayuda que estén siempre unidas. No, una para ti. Muy preciosa. Ama a sus hermanitas, ¿verdad, Marina? Ah, sí, o sea, las ha cuidado siempre. Y me imagino que a usted le hacen caso. Uh-huh. ¿Quién les hace más caso? A María. Flori no. A los que no se mira que es más... No, Flori dice que ella es la mayor, va. Uh-huh. Flori la manda hasta usted, mi amor. Ajá. Ah, sí, Flori la manda, Marina. Mira, ¿y usted Marina, le hace caso? Mira, Marina le dijo aquel día, eso no se pone así, se pone así. Y anda a ponerlo ahí adentro, porque dijeron que aquí no. No, le dijo Marina. Y no lo voy a poner, Marina. Usted se siente en la responsabilidad de cuidar a sus hermanitas, pa, mi amor. Ajá. Qué bueno. ¿Y
Y miren, es temprano, ya hicieron el oficio. Y miren, hay humo aquí. ¿En una casa, decía mi abuelita? Siempre tiene que haber humito. Siempre tiene que haber humo. Ajá. No podemos ver una casa así. ¿Y cómo se siente? Ahorita feliz. Feliz que venimos a verla. ¿Se siente feliz cada vez que venimos a vererla? Sí. ¿Usted también? Cuando nos miraron allá, a ver si vienen. Digamos. Ah, sí, ahí están. En el pancito. Nosotros también las amamos mucho y créanme sí, que nos alegra. Nos gusta venir a verlas, a abrazarlas, a visitar. ¿Y su papá trabaja? ¿La marinera? Trabajando. ¿Y su tía también? También. No. Como les explicábamos, mi gente, cuando se habla de esa... de la melonera, decimos, o sea, es producción de melón, es una temporada. Entonces, durante esa temporada le dan a bastantes personas trabajo. Ya y es de aprovecharlo. Yo no sé si ahorita están sembrando, va. Sacando cosecha. Sacando cosecha, y no, ella dijo que el día que ella traía melones, pues. Ajá, mira que trae melones. Ajá. Los melones pequeños que estaban quedando, va. Pues, ajá. Y sandías traen. Ah, está escrito, está dada, ajá. Entonces sandía. Sandillera y melonera. Sandía, ajá. Sandía, melón. Y papaya. Sandía, melón, papaya. No, papaya no, no banano, ¿verdad? Solo sandía y melón. En esa digamos, la empresa, sí. Ajá. Pero está ese tiempo de bananera, naranja también. Pero eso está allá por Puerto Barrio, que está la bananera. ¿Bananera? La bananera está en Puerto Barrio. Pero ese es un lugar, mi. No, mi amor. Ah, entonces es una empresa. Melonera y bananera. Y berenjenera. Sí, también. De aquí de Guatemala exportan para otros países. Ajá. Pero como ya todo se llama así. Melonera, sandillera. Manguera, papanera, manguera. Saura, ¿no? A veces, ¿sabes? ¿Qué hace una manguera en un mercado? Vender mango. Ah, dicho. Una manguera. Yo te iba a decir en la ferretería, niña. Miren, ustedes un día estaba más pequeño, más tenía 10 años. Más pequeño. Y me hicieron esa adivinanza, ¿qué hace una manguera en un mercado? Y yo, o sea, yo como mi análisis de toda una profesional de 10 años, va. ¿Qué hace una manguera en un mercado? Y pues le dije, no sé, trasladando agua de un lugar a otro, le dije yo, va, o no sé. Y, o sea, la manguera. Pero era, de otro punto de vista, era una mujer vendiendo mangos, una manguera. Uh-huh. Pero es que así no se dice. Una perulera. Una. ¿Y las que venden pan francés? Suani, niña. Mis oídos. Ay, no. Una francesa. ¿Qué hace una francesa en un mercado? ¿Vendiendo pan francés? Sí. No, pero ya no lo había dicho así. Bien. ¿Tú qué crees, Marina? ¿Qué más te va a decir? Aquel día se divirtió la Marina riéndose con nosotros. Y la Suani se fue por ese hoyo. Sí, mi gente. Yo, por traerles un hermoso contenido a ustedes, miren, mi gente, porque yo por ustedes doy la vida. A ver, niña. No, miren que me iba para atrás y me iba a caer ahí. Se sumió. No, váyate. Y aquel día que me paré en la cola del chucho. Buenas. Un primo mío. Ah, pues sí, Marín. Pero me alegra estar aquí. ¿Cómo suena? ¿Cómo le dije? Te voy a acusar con mi mamá. Ay, pues mira. Ay, no sé, yo con la tibia no se puede. Y hace así los pies. Yo miro gente, ya dices personas que es están que se estaba Carlita. Dando la noticia por la tele. No, como la han grabado las ¿A qué noticia? Va, es un festín. No, pero es que aquí y la mete para acá, yo no puedo. Es que por eso no han visto unos un estilo de tacón que es de punta, de claro. Punta así, pues con esa punta se detiene. Ah, pero es que se le mira aquí así, ven, como los pies. Sí. No sé cómo le hace. Y pasan 2 horas dando una noticia así. Ay, cómo se sienta la gente a ver noticia, vamos. Mi papá. Miren, es aquella. Se murió. Ay, ¿qué lo encontraron? Se lo llevaron. Y yo no le entiendo nada. ¿Por qué no te concentras? ¿De qué parte la están dando? Yo en mis redes sociales no tengo noticias.
Por eso nunca estás informada. ¿Ya ven la juventud de ahora? No, porque me preocupo. Y entonces mejor eso te causa. Sí, mejor no. ¿Y a usted le gustan las noticias? ¿Y si le decimos una noticia aquí? ¿De mi hermano? Le voy a contar algo. Usted no sabe. La cancha es en mi casa, Marina. Ya no voy a venir. Mi esposo es va a ser celoso. Y dejarme juntar con estas. Marina, se va a hacer ¿Me va a levantar la cola? ¿Le va a levantar usted la cola? Uh-huh. Para ella quiere que usted sea dama. Carita tiene unas ganas que me case, mi gente. No sé si estorbas que le hago. En el lomo la me tiene, padre. Vos me das conmigo. No, yo te amo y quiero lo mejor para ti. Pero entonces no me cases. No me cases. Como que mi mamá. Yo no te voy a hacer caso en eso, niña. Ay, ella viera cómo me hace caso en todas las áreas de la vida. Viera eso. Haceme un cafecito. Ay, por favor. No. Tortillita con sal de ahí si querés, mamita. Ay, no. Ay. ¿Y María? ¿Qué nos cuenta María? María, la que no quería. Ay, María, aquel día te encontró un tenamastero. ¿Quién era? Roca le llamó. Montañas le llamo. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Bien? ¿Se siente mejor, mi amor? Sí. ¿No extraña a Flori? Bien. Sí. ¿Y cómo la pasó allá? ¿Dónde fue? ¿Dónde, papá? Bien. ¿Jugaba? Uh-huh. ¿La sacaban a pasear? Sí, la sacaban a pasear. Le miró mucha ojera. Uh-huh. ¿Quiero verme? ¿Te está durmiendo bien, mi amor? ¿No hay algo que le quite el sueño? Porque, o sea, uno muchas veces puede enfermarse de muchas áreas, por ejemplo, y que usted venga y se acueste y no se pueda dormir y pasa tiempo sin dormirse. O despierta en la madrugada. O despierta en la madrugada y ya no se puede dormir. O sea, eso puede ser un problema también que hay que tratarlo, ya sea con un médico o así. ¿A qué hora se va, mi mamá? Temprano. Temprano. O cualquier malestar que se sienta así, le está causando mucho dolor de cabeza, se siente agotada, dolor de cuerpo, porque ustedes están en la edad de que tienen que tener toda esa energía, sonreír y todo. Entonces, cuando uno se siente así, pues, nosotros siempre decimos que nos tengan confianza en nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa, digan, mira, me siento un poco mal. Podemos traer medicina y llevarla. O sobre todo llevarla a un médico. Y el médico no le va a poner inyecciones, mi amor, ¿eh? No tenga miedo. El médico no le va a dar frasquitos que le hagan a los niños o pastillitas chiquitas. Pero la va a examinar, le va a examinar su corazón, su cabecita, sus pulmones. ¿Y el negrito? ¿Cómo está? ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Nos estaba extrañando? Yo nací. ¿Qué? ¿Qué queda de usted? Nací. Ay, que una sí que tiene. Una sí que. Una sí que tiene. ¿Y acomodamos eso? Ajá, vamos a. Vamos a acomodarles esto y luego vamos a contarles algo. A contarles y a darles a conocer que él está. Maravilloso es. Mi padre. Regalamos a mi ama. Vendiendo. Sandía, niño, bajaste con la mía. Mira lo que quiero bajar. ¿Y hay prueba para hacer la sandía? Bueno. Señor, aproveche, le cargo la sandita. Bien, dulce, mire, prueba la. No, que me voy a quedar por aquí. ¿Tengo todo esto? Mira, Marina, te trajimos más seca para que no estés haciendo más en el molino, Marina. Ahí solo le toltea más acá también, ¿verdad, María? Solo más. Pero antes voy a mencionar, porque o sea, esto no tiene que ver con eso. Esta cosa no tiene que ver con otra. Oh, entonces, ven a ver, mi amor, todo lo que le compramos. Te voy a mostrar. Yo la miro triste a usted, Marina. ¿Qué pasa? ¿Todos bien? Ella tiene que tener confianza en nosotros, mi amor. Es
esta bendición se la envía Jorge Luis Aguilar Pérez. Jorge Luis Aguilar Pérez le envía esta bendición. Siempre mi gente recalco que la compra que siempre traemos todo depende de la cantidad que envíen, ¿verdad? Entonces, pues la bendición que él mandó, al caso para poder comprarle esto a las niñas. Mire que le traje cremora y cafecito. Y todo esto. Esto se lo envía. Lo trajimos para cuando hagan el cafecito. Ajá, se come una su quesadilla, ¿eh? Se le envía Jorge Luis Aguilar. Quiero ver. Pues ya en esta hora yo le doy gracias por esta gran bendición que usted le ha regalado y que Dios los bendiga y los aguarde y quiera que estén en su trabajito. Ay, tan linda María. ¿Cómo se llama Jorge Luis? Ajá, Jorge Luis. Pues yo en esta hora le doy gracias Jorge Luis por esta bendición que nos ha mandado. Le da una gran bendición y yo les deseo que pasen un buen día y que Dios me los cuide donde quiera que esté. ¿Y usted? Gracias, tía. Gracias, tía. Le mando un beso que tenga. Que Dios lo bendiga. Hermano, un abrazo. Un abrazo y un beso. Sí, la verdad es que agradecemos a Jorge Luis por esa bendición que le ha enviado a las niñas. Yo sé que de mucha bendición. Mira que vienen reyes. ¿Les gusta esto? Uh-huh. Y les demos juguitos. Y también, bueno, esta bendición, como mencioné, esto viene de parte de Jorge Luis Aguilar. Y trajimos también, mostra ahí qué fue lo que trajimos. Deténgame esta, chiquilla. Unos vasitos. Yo creo que ya saben, ¿verdad, chinita? Ya. Solo ver las cajitas. Caja cuadrada, cosa redonda, pedazo en triángulo. ¿Les gusta? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es, güerito? ¿Qué es? El que viene de la ensasada. ¿Le gusta? Miren, gente. Miren. Mejor no. Así es, y pues esa convivencia la trajimos de parte de nosotros del equipo de trabajo. Como siempre mencionamos, bueno, ellas pasan solas y nos gusta venir a hacerles compañía y a disfrutar un momento con ellas, compartir. Y que más vale que venir a hacer compañía comiendo. Ay, muchacha, pues yo ya me dijo un secreto, pero me dio, lo dijo Kiwi para que sea secreto. Así es, y pues como mencionaba, estas pizzas y esto pues lo trajimos de parte del equipo de trabajo para convivir con ellas y pues que sientan un momento agradable, feliz, así es. Y pues yo también le agradezco a José Luis, gracias, que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Yo sé que todo esto pues es de muchísima bendición para esta familia. Así es, mi gente, así que continuamos viendo porque vamos a disfrutar de estas deliciosas pizzas. Continúe. ¡Manos! ¿Usted también ya se fue a lavar las manos? ¿Y usted va a lavarse las manos? Vamos a lavarnos las manos. Vamos a lavarnos las manos. Mientras tanto, entrevista a la mesa. A usted quería pizza aquel día, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? Uh-huh. Pero no encontramos por pedazos, así que ahora les trajimos dos pizzas. Mire, ¿y le gusta de este jugo, mi amor? Ajá. Uh-huh. Eso. ¿Y a usted le gusta la pizza también, Marina? Uh-huh. Así que ahorita las chicas van a sacar la pizza. ¿De qué es la pizza ahora? Trajimos de pepperoni. ¿Es esta? ¿Esta que es la de pepperoni? A ponerle uno de tocino. Y la niña que nunca puede soltar los paquetes en tortuga, mi gente. ¿Cómo, mi amorcito? ¿Quieren tortuga? No, no quiere. Venga, Marina. Pero bueno, usted. Siéntese, mi amor, siéntese, Marina. ¿Están felices? Ajá, sí. Sí, mi gente, así que aquí están las de ustedes, mis amores preciosos. Así es, mi gente, así que continúes viendo este video que vamos a disfrutar de estos deliciosos. ¿Se llenaron, mis amores? ¿Le gustó? ¿Le gustó la pizza? ¿Comió? Sí, mi amor. A la gente le gusta la pizza, muchachos.
Ay, pues nosotros nos sentimos muy felices de venir a visitarnos, a comer. O sea, la cosa que vengamos. Uh-huh. Esperemos en Dios que regrese. Voy a cortar. Esperamos en Dios que venga pronto Flori. Flori, porque tenemos varias actividades. Pero vamos a esperar a ella. Ajá. Por ejemplo, imagínate, queremos venir a conocer a ella, fanática del pollo. Esperamos esperar a ustedes juntas. Y a mí me da risa aquel día. Chao, ya, y nos vamos. Ajá, le gusta. A ella le gusta salir bastante también. Uh-huh. Sí, entonces una actividad que, tenemos programada para ellas que les va a ayudar mucho emocionalmente, pues obviamente es llevarlas a las 3, ¿verdad? Empezar un tratamiento a las 3 para que les ayude emocionalmente y en muchos ámbitos de la vida. Por lo tanto, esperamos que regrese pronto. Y mientras nosotros pues, también nos sentimos muy felices de venir a hacerles compañía por un momento a ustedes. Uh-huh. Hacerlas reír. Las ocurrencias que nos agarran. Mm-hmm. Marina goza con la cancha cuando hace sus ocurrencias. Pero ya hoy sábado, solo hoy trabaja su. Sí, es el mediodía. Ah, mira, no tarda mañana venir. Qué bueno. ¿Ya mañana domingo no trabaja? Ya no. Pero mañana domingo. Mañana a descansar, ¿no? Mañana domingo a descansar. Ajá, va a ir allá. ¿A dónde? Allá a hacer la casa. Ah, ¿está trabajando en eso? Ajá. Ay, mire. Como quiere trasladarse para allá a su papá lo más pronto posible, ¿no? Ajá. Ah. Ya hicieron algo, ¿no? Ya van al plan. Sí, o sea que el plan ya está. Ay. Nada más que el domingo. ¿Mañana? No. ¿Qué pasó? Ajá. Allá estaba poniendo los posts. Ay, mire. Ajá. Y aquí está cerca. ¿Qué tal si vamos a verificar, no? Así es, fíjate, mira, dice que ya están en acción de la casita. Me imagino que quieren tener su propio espacio, sí, ¿verdad? O sea, tal vez no invertir tanto, decía don Carlos, la vez pasó una vez que hablé con él fuera de cámara. Pero por lo menos se dice una casita de plástico, me dijo, pero tener nuestro propio espacio. Así que vamos a ver. Miren, guardémosles aquí, gracias. Ah, lo que les parece es que va. Y un sol también. Venga, será. ¿Con agua o no lo veo? Va a ir el neguito también. Vamos ahí, mi amor. Ajá, así es. Entonces vamos a irles porque yo creo que ustedes se me han tenido curiosidad, ¿verdad? Sí, de poder ver el plan y todo porque nunca lo hemos enfocado. Así que vamos a ir. Así que por favor no lo adelante y no se pierda esta continuidad de este video. No. Vamos a Marina. Está por ahí. ¿Qué pasa, Marina? Jesús bendito. Ay, mi amor. Llegado, neguito. Ay, Dios mío, yo dije cayó. Yo creo que él puede más que Carlita. Que ya va a fotógrafo. Claro, grabadora. Y no se me cae el grabador, se ve que la amamos a él. I love you para ustedes, guapas. I love you para ustedes. Y aquí creo que se le van a poner la lámina que tienen allá, ¿verdad, Marina? Ajá, sí, mi amor. Oh, ay, sí, ya pusimos el pan. ¿Y sabores? A ver, ¿son otros? Mira, aquí está. Uno de ese cuarto lo vamos a hacer. Ajá. Marina. ¿Sí? Y se van a hacer piezas trasladadas para acá, Marina. Y no le ha dicho su papá cómo piensa hacerlas y de ¿cómo se llama? De lepa, de nylon. Él de nylon dijo que iba. De plástico. Ajá. Uh-huh. Porque miren, mi gente, porque bien suena, yo creo que ese es el terrenito de ellos, miren, mía. Que un señor les regaló. Que un señor les regaló. Ajá, empieza allá y termina de acabar ahí el espacio. Yo siento que aunque no se haga una gran inversión, por lo menos una casita de lepa o... De lepa les quedaría más bien y más segura, para las niñas. Más segura para las niñas. Sí, porque el de plástico, o sea, se miran, enfoca ahí. Eso es el de plástico. Solo un medio y ya rajaron ahí, o sea, es más peligroso. No se tiene mucha privacidad. No. Pues nos gustaría platicar con su papá, Marina. Díganle que cuando pueda atendernos o les avise cuando... ¿Cómo?
Ese es el sitio de Don Carlos. Este sitio es de Don Carlos, del abuelito de ella. Yo creo que el de Gualán, los días, porque uno de Gualán es de... Oh, ajá, sí, sí. Comenzó con la vida de Gualán. Ajá, sí. Uno de Gualán, ¿eh? Uh-huh. Entonces, para ponernos de acuerdo con él, ¿verdad? Y ver de qué manera su... Porque en sí, yo lo que creo es que no tienen papeles, o sea, solamente se lo regalaron. Entonces, lo que... No se podría hacer una casita. Gran inversión en una uh-huh. half. Si no sé lo que quieren, es circular de nylon. Pero... Mira, va a ser pequeña, no se ve mucha lepa, para uh-huh. hacer lo que sea de tabla. So, no se sabe también si van a poner otros dos circuitos ahí, ¿no? Que se la van a traer. La verdad que teníamos que hablar específicamente con Don Carlos, ¿verdad, Suan? Exactamente, porque... Sí, porque solo él sabe cómo la va a hacer. No, porque se ve muy pequeña para las niñas. Sí, sí, porque uno ya circulaba, se ve más pequeña. Ya sí, si sí, se sí, abarcara todo el espacio, ahí sí. Sí. Digamos que dejarían por aquí la mitad de eso de cocina. Y ya abarcarían todo. Abarcarían ahí. Eso para dormitorio. Uh-huh. Hasta aquí creo que termina. Y aquí hay gran barranco para abajo, hay que tener cuidado con la visita. Sí. Pero, okay. Ajá, pero y ahí yo creo que ese quedaría como la pared de atrás, de la espalda. Yo creo que la salida de sería para allá. Aquí está todo más inmediato, pero ahí pasa a acabar la carretera principal de los limones. Pues esperamos. ¿Quedaría planar ahí? Ajá, sí, ahí le falta trabajo. Sí. Pues esperamos, voy a comunicarme con Don Carlos a ver de él. Para localizar un día. Ajá, localizar un día porque él ahorita trabaja, todos los días trabaja. Pero a ver qué día, para que él nos explique de mejor manera, ¿verdad? ¿Qué tiene pensado hacer? Y si podemos, pues de ver de qué manera le ayudamos para que pueda tener un bonito espacio. Pero para Marina las nos viene a enseñar. Ajá, Marina nos viene a enseñar. Vamos a una nueva casa. Así es. Hasta aquí la vamos a venir a ver, mi amor. Uh-huh. ¿Quiere que la sigamos visitando? Sí. Nosotros es. Vamos a seguir, ¿no? Sí. ¿Y usted, María? ¿Te gusta que la hagamos ahí? Así es, mi gente, así que les agradecemos a cada uno de ustedes por apoyarnos, por estar pendiente de nuestro contenido. Les bendecimos y deseamos de todo corazón que Dios les bendiga y les respalde siempre. De igual manera, les motivamos que si usted siente su corazón en apoyar a esta familia, ya sea para cualquiera de los casos que ven nuestros videos, pues no duden en comunicarse al número 011-502-3177-6662 y juntos vamos a poder continuar con esta labor tan especial que Dios nos ha encomendado. Y siga viendo nuestros videos porque vamos a venir a preguntarle a Don Carlos, ¿verdad? Cómo ir a hacer la casita. Así que síganos viendo porque eso no termina aquí. Vamos a seguir apoyando a las niñas mientras podamos y mientras ustedes también nos apoyen. Porque esto no se puede lograr sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de ustedes. Así que gracias por ver este video y bendiciones. Saludos.